Profesor Fritz Haber nació en 1933 en Tübingen, Alemania. En 1962 se graduó en la TH Stuttgart. Obtuvo una maestría de la Academia de Artes Bloomfield Hills de Michigan, Estados Unidos, y otra maestría por la TH Stuttgart. Comenzó su práctica profesional en el año de 1960, cuando trabajó para Benisch & Lambert en Stuttgart y con Yamasaki y Asociados en Michigan, Estados Unidos. En 1966 se asocia a Benisch & Partner y en 1980 funda junto con Carl Weber la firma Auer & Weber Architecture. Fue profesor de construcción de edificios en la F.H. Mansion en 1985 a 1992 y es profesor de diseño en la Academia. Estaba en la Academia de Building Concept Berlín y en 2006 es maestro decano honorario. Ha sido galardonado y premiado por sus obras, destacando el premio We Are Architecture Prize Agosto de 1981, el premio Diallo Minos Prize en el 2006, premio especial por el Centro Solar de Lichtenstein, Austria, premio Cityscape Architectural Review en el 2005 por el ESO Hotel El Cerro Paganara, Chile, premio Diseño Urbano Alemán en el 2001, premio Fritz Schumacher Prize y el premio Critics Architecture en 1991, así como el premio de arquitectura alemana por Landstrom Standard. Entre sus obras y proyectos más actuales destacan el Estadio Olímpico de Mannheim en 1972, el Hotel El Cerro Paraná, Chile, el Centro Solar Linz, Vichy, Austria, la Biblioteca Universitaria de Mannheim, y tiene muchísimos proyectos en desarrollo, entre los cuales está el Luxu, que es una academia de finas artes y campus en Dalai, China. Y asimismo están trabajando con la terminal central de autobuses en Múnich. La firma Auer & Weber Asociados originalmente fue un grupo de diseño arquitectónico Auer & Weber. Existe desde 1980 con oficinas en Múnich y en Stuttgart. La compañía cuenta con un estimado de 50 a 60 empleados. La filosofía de la firma sostiene que su arquitectura dibuja su carácter único de una exhaustiva búsqueda de la función del edificio mismo en sí y de las condiciones y potencial ofrecidos por el terreno o lugar. El proceso de diseño va abriendo y encontrando sentido apropiado de la expresión formal en colaboración con todas las partes involucradas en la conceptualización y realización. El denominador común de la arquitectura generada es apertura y accesibilidad a la vez de los sentidos. La claridad de diseñar provee de orientación y envuelve diversas posibilidades e interpretaciones para el usuario y observador. Vamos a darle una calurosa bienvenida al profesor Fritz Haber. Muchas gracias, Cristina, por esa presentación tan amablemente. Entonces puedo saltar las primeras dos hojas de mi presentación. También muchas gracias por invitarme a esta universidad famosa y estoy muy impresionado por el interés de los estudiantes, por lo menos. Y espero que tengamos dos días más en la mañana para nuestros talleres. Me interesaría mucho trabajar con los estudiantes para conocerlos más y a lo mejor pudiéramos ver su, a lo mejor parte de su futuro se podría dar en Alemania. Y muchas gracias de nuevo. Y discúlpame, pero mi inglés no es mi idioma nativa, entonces voy a tener que apegarme un poco a lo escrito. Y tal y como Cristina introdujo de nuestro perfil de actividades, quiero pasar directamente
a nuestra introducción. Antes de mostrarles ejemplos de nuestro trabajo, ideas sobre nuestra filosofía de diseño y nuestro entendimiento profesional. Preguntamos con frecuencia cuál es nuestro estilo arquitectónico y nuestra respuesta sería, perdón, que no podemos ayudarles en este sentido de la pregunta, porque nosotros no tenemos una forma de firma reconocible e identificable en nuestros proyectos y edificios, porque no vemos una arquitectura de marca tal y como es cultivado por algunas colegas famosas que no están aquí con nosotros hoy en la noche. La arquitectura en ese sentido para nosotros es algo preconcebido y puesto en lugar de que llegue a ser de las condiciones de una tarea formulada de manera independiente, como una persona que siempre, un artista que se sienta enfrente de su dibujo y se le pide que trace unas líneas, pues dependiendo dónde se coloca el énfasis en cuanto al contenido del proyecto, un aspecto que nos lleva a este estilo, el estilo es una palabra muy famosa, es forma, pero no es forma, sino más bien la forma interna. Y la formación, no solo el diseño del edificio, donde el montaje puede ser de una cultura geográfica, climática o de una naturaleza económica, y también influencias personales tienen un impacto en el resultado final. Esto no se debe de entender de tal manera. Con nuestro trabajo estamos simplemente reaccionando solamente a las condiciones prevalecientes, ni que tampoco se trata de no tener un concepto arquitectónico, porque cuando surge esas ideas, porque después de todo, no estamos viviendo en un vacío. Estamos trabajando dentro de cierto tiempo, debemos de reconocer y tomar la oportunidad de establecer relaciones al pasado, presente y futuro. Y con el ya existente y comparable a lo que es una tela que se tiene que tejer o una historia que se tenga que platicar. Pero esto implica también que los medios que utilizamos, ya sea los materiales o su interacción dentro de una estructura, primero antes que nada y literalmente hablando, tiene que ser algo visual, ser entendible, para no acabar con la continuación de la tela o la historia. Y quizá esto explica por qué nuestros proyectos aparecen tan obvios y quizás no tan espectaculares para algunos críticos que les gustaría ver más estilo de arquitectura. Es fácil decirlo. Pero si tuviéramos que decidir entre dos extremos, pues la pureza de lo ordinario sería más parecido a lo nuestro y no la apariencia sorprendente de lo extravagante. Y parte de este diseño, planeación, para nosotros es ofrecer servicio en nuestra responsabilidad hacia ellos que utilizarán ese edificio y también hacia el público cuya conciencia espacial se ve influenciada ya sea al lado positivo o negativo por el ambiente. Y por lo tanto, nuestra actividad siempre
se tiene que ver también la dimensión política para que se tenga el efecto duradero al público. Y esto solo aparece después de un buen periodo de tiempo. Y debemos notar que hasta ahorita el trabajo existente no es de nuestro mérito personal. El mérito está relacionado a muchos miembros muy calificados de nuestro equipo que en los últimos 25 años han participado en nuestra oficina o aún están con nosotros y han formado todos nuestros trabajos. Y tampoco debemos de olvidar la arquitectura de paisajes, los consultores, y nosotros trabajamos muy estrechamente con ellos desde el inicio del proyecto para poder discutir los aspectos relevantes arquitectónicos y sus contribuciones, y que forman finalmente el concepto que involucra y forma todas las partes de un proyecto. Y no podemos predecir la arquitectura social del futuro, por lo menos en nuestro país y en Europa. En este sentido, el equipo socialista y el reconocimiento de los logros creativos de arquitectos e ingenieros será decisivo con respecto a la tendencia en aumento del mercado, un mercado orientado hacia la entrega de un edificio como un producto negociable. Y aquí el arquitecto es solo un diseñador. Si el desarrollo de nuestra profesión fuera en este sentido, pues el rol de nosotros como arquitectos en la sociedad pues estaría a nuestra disposición esta búsqueda. Hablando con nosotros, mientras tanto, nuestro trabajo es un incentivo para cumplir con esta responsabilidad social, con una creencia firme de que la arquitectura, tal y como la entendemos nosotros en un futuro, será una firma social y cultural. Y regresando a las Olimpiadas de Múnich en 1972, que era una competencia internacional, ganamos el primer lugar. Y este es el trabajo que hicimos al inicio de nuestra carrera, porque ambos fuimos socios durante 16 años, Benesch y socios, 34 años, entonces relativamente más jóvenes que hoy en día. Y para el 1967, el periodo del posguerra, pues, después de la reconstrucción, el periodo de reconstrucción, pues mayor nuestra conciencia de recuperar Alemania, y encontramos esta expresión arquitectónica, este diseño arquitectónico para los edificios, para los Juegos de Olimpiadas en Múnich. En este evento, pues, detallamos con claridad las diferentes estructuras abiertas para todo el mundo. Para nosotros, tuvimos que traducirlo a esas estructuras arquitectónicas. Los principios de diseño fueron espacios abiertos y una clara informalidad. Hasta hoy en día, este parque de Olimpiadas aún vive y es una de las áreas de recreación más populares de la ciudad. Y la respuesta arquitectónica a la demanda de las Olimpiadas, pues nos llevó a esto: no solo edificios colocados sobre una explanada. Todas las partes del diseño tenían que cumplir con las leyes del paisaje. El estadio tiene depresiones artificiales porque no es una topografía plana, y también las áreas para los peatones,
también un lago artificial, y así sucesivamente. El estadio lo teníamos que proteger. Cualquier protección hubiera perturbado la continuidad de este paisaje de las Olimpiadas. Ya teníamos un ejemplo comparativo del potencial de luz y las estructuras tensiles con este tipo de construcción en el techo. Este es el de Montreal del 67. Entonces, tomamos este alcance y no con solo un uso provisional de fábrica, pero también una cobertura de placas acrílicas. Yo estoy hacia la derecha, y Ray Hart y el ingeniero estructural, que es un ingeniero muy famoso, está a la izquierda. Y aquí vemos el parque de las Olimpiadas de Múnich, y lo más esencial de nuestro diseño está por debajo de esta carpa. Es visitado y admirado por turistas de todas partes del mundo y está puesto como un centro recreativo para el público de Múnich. Unos cuantos años después, en 1993, tenemos un ejemplo similar, pero en escala pequeña, no para espectadores ni atletas, sino más bien para todo tipo de pájaro en Stuttgart. Y como resultado del enfoque de zoología y botánica, este es el jardín en Stuttgart, que es una mezcla de lo que es la zoología y botánica, y fue iniciado. Aquí tenemos un sitio clásico hacia la izquierda, y este parque tiene jardines, y vemos ese balance armónico entre parque, paisaje y zoológico. Y como una contribución a las exhibiciones de jardines en el 93, pues esta área de pájaros para atraer diferentes especies de pájaros bajo condiciones naturales, respetando el valor de los árboles y los edificios históricos sobre el terreno de Múnich. Aquí vemos diferentes familias de pájaros en 12 áreas, y aquí vemos una estructura de concreto para su alimentación. Y con todos los elementos de construcción, los visitantes pueden ver los pájaros en sus hábitats naturales. Y junto con los edificios y con el paisaje de árboles, podemos ver aquí un ambiente de delicadeza, con sus formas libres de flotación, y aquí pues podemos interpretar el vuelo de los pájaros. Y otro de nuestros primeros trabajos, cuando primero nos asociamos, ganó la competencia, fue esta oficina en Starnberg, que está muy cerca a Múnich, cerca de los Alpes, y está situado en el lago Starnberg. Y esta oficina ganó el premio de arquitectura en 1989. Y en la formulación de esta competencia arquitectónica, pues el principio fue establecido. Este nuevo edificio para la administración del distrito debería ser un centro para ciudadanos y no para autoridades locales. Debería ser abierto y comunicativo.
Y el complejo, por lo tanto, aparece como una estructura horizontal, tridimensional. Y tiene un techo continuo. Y el espacio era más esencial que masa. Y que también el complejo no se une directamente al lago. Y aquí con el uso de canales que le da una impresión de que está flotando. Y el diseño del edificio fue determinado utilizando un modelo básico de 12 por 12 metros en cada dirección. Y como un contraste, Magdalena Culture no era tan famosa como hoy en día. Y aquí utilizamos madera que refleja el principio básico de soporte y está colocado en posiciones opuestas. Y nos muestra algo arcaico. De manera consecuente, agua, cielo y tierra son los elementos que se reflejan en la construcción de este edificio. Y su característica básica coloca el complejo dentro de la era del modelo europeo. Y es un gran ejemplo de la construcción tradicional del Oriente. Y en 1990 tuvimos la oportunidad de formar parte de la competencia internacional del pabellón alemán en Sevilla, España. Las exhibiciones mundiales siempre ofrecen oportunidades para arquitectura única. Y para entrar a áreas desconocidas, necesitamos solamente pensar en las contribuciones alemanas. Barcelona en 1929, este pabellón que de la era moderna con esta elección única de materiales. Aquí en 1958, muestra modestidad con materiales de acero. 1976 en Montreal, aquí es una construcción frágil. Nuestra contribución en el 82 en Sevilla explora una nueva dimensión, la integración de estructura arquitectónica. Y ahora con el artista Bettin de Múnich para formar un trabajo arquitectónico que es una exhibición en sí sola y permanece abierto para este arreglo de exhibición. Y aquí el arquitecto incorpora muchos aspectos, por ejemplo, el arreglo espacial, una atmósfera abierta, una presentación sin arrogancia, el uso de baja tecnología para ventilación y aire acondicionado, y un diseño logística. Y el diseño refleja tanto la complejidad, en lugar de elegir una forma preconcebida, y es una respuesta sorprendente al reto arquitectónico, libre de ideologías. Los visitantes utilizan una variedad de pasillos para llegar al área interna. Aquí tenemos un paisaje que llamamos Deutschland, que explora la dimensión superior con mayor profundidad. La tensión entre estructura arquitectónica, que se representa por sí sola, y esta exhibición en la parte interna, su intención es mostrar un área bastante memorable. Este proyecto se llevó a cabo por otro arquitecto que fue miembro. Y continuando con los edificios de exhibición,